Bienvenidos a la clase de hoy. No sé a qué hora estén viendo este video, muñequitos, pero siéntanse libres de servirse popcorn, crispetas, cotufas, millo, palomitas de maíz, esta vaina. Acompañado de su bebida favorita. En esta clase vamos a hacer una reacción de la reacción de un video de la reacción del podcast que hice inicialmente con Molusco. ¿What? O sea, un video posterior al primer podcast en donde dije algo que suena controversial, pero de controversial no tiene nada. Que el reggaetón murió. Murió en el sentido como de la salsa, el merengue y todo género que aún existe pero que no se produce en masa por motivos económicos. Y en el trayecto de este video se irán dando cuenta de por qué. Este video no contiene insultos. Y que no, lo que pasa es que él está dolido porque él vale... No. Ni escucharás argumentos que no estén procesados por neuronas. Pero lo más importante es que será un video o podcast, como le quieran llamar, con respeto. Tomen asiento, la clase va a empezar. Disfruten. Yo tengo que comenzar con nuestros invitados, con Urba y con Rome, que son productores. Y una de las razones por la cual decidimos que Urba y Rome tenían que ser de los productores, porque obviamente son de los productores que siguen produciendo reggaetón. Rome. Ok, mira, mi opinión personal es que la esencia del reggaetón, de lo que yo escuché cuando yo crecía, ya no se está haciendo. El reggaetón se ha convertido un poco más melódico. Yo me acuerdo para el año 2005-2003 que el reggaetón tenía como que más fuerza. Era más perreo. Y ahora mismo lo que se está haciendo es un reggaetón pop. No es un reggaetón puro de la mata. Mi opinión no es que el reggaetón murió por así full. Pero sí estoy con Chombo de que lo que es la esencia del reggaetón ya no se está haciendo. Es por eso que cuando se hizo un Shakey Shakey o algo así, eso despertó como que esa otra vez esa esencia de reggaetón, porque Shakey Shakey es reggaetón. Pero hay otros temas que la verdad es un reggae pop, no es reggaetón de la mata. Y en ese caso, pues yo estoy con Chombo en eso. No es que se murió, pero no se está haciendo reggaetón de la mata como antes. Bueno, si notamos en el video que acabo de poner del Chombo, él no dice que murió del todo. O sea, él dice que sí, o sea, dice sí murió, pero cuando... empieza a hablar y a contar el porqué. Él dice que hay gente que todavía está haciendo reggaetón del puro, pero que es muy poco. Uh-huh. Sí, porque lo que pasa es que los artistas se enfocaron más en comercializar su música, en que vendiera más. Como que se le olvidó un poquitito lo que es la esencia del reggaetón. Como que se enfocaron más en hacer streaming, hacer números y hacer dinero. Y entonces, si te das cuenta, son pocos los artistas que se atreven a hacer un reggaetón de la mata. Es más, vamos a ponerlo más así. Poco a poco, el dembow dominicano se está metiendo mucho más. ¡Escucha! Urba. Bueno, yo básicamente pienso igual que en Chombo. La real es que tenemos una escasez de artistas que reggaetonen en este género. Ahora mismo eso está bien escaso. Acá todo el mundo quiere estar en el streaming, en lo popular, en los views y en toda la vuelta. Y el negocio ha llevado todo esto hacia allá. Pero la realidad es que hace falta esa música bailable, esa música que te hace sentir alegre. Pero sí, estamos escasos de reggaetoneros y... Wow, estamos escasos de... perdón que te interrumpa. Estamos escasos de reggaetonero. Sí, de reggaetonero, pero de la mata. Wow. No popero. Sí, de la mata. Wow. Estamos escasos. Cuando aquí viene un artista a buscar ritmo donde Urba y Rome, nosotros ya sabemos a dónde vamos a ir, a unos buenos tonos, a unas buenas melodías, donde el artista se sienta cómodo. Esa es la que hay. No hay de otra. Pero yo le pongo un shakey shakey, yo le pongo una vuelta sandunguera esa, y no todo el mundo se sabe montar ahí, porque todo el mundo lo que piensa rápido es entonar. Todo el mundo anda pensando en eso y han dejado un vacío grande en las discotecas. En las discotecas te tocan las canciones viejas de reggaetón. Para que se pueda bailar, ¿cierto o falso? Estos dos muñecos que acaban de hablar tienen mi total y entero respeto. O sea, esos dos no trabajan despachando gasolina o lavando autos en un car wash. No, aquí estamos hablando con dos productores que saben lo que están hablando. Entonces, mi respeto es para ellos primero por eso y segundo, porque están hablando como dos profesionales que no se están vendando los ojos con el orgullo. Ellos dos están hablando claro. ¿Sabes qué es lo que pasa? El problema que tenemos aquí es que alguna gente de Puerto Rico jamás se dio cuenta que el resto del mundo, cuando les compró la palabra reggaetón como un género, se las compró con un sonido, el de la mata, como dice Rome. Y les voy a decir otra cosa, lo mismo que les está pasando en este momento con la escasez de talentos que quieren cantar en esa modalidad.
cruda, de la mata. Es exactamente lo que le pasó a Panamá hace como 15 años. No habían talento que quisieran seguir haciendo música de exportación. Solo querían cantar para el barrio en ritmos para el barrio. Quizás por falta de visión o quizás por no ser capaces. Entonces quedaron cantando uno que dos. Y créanme que dos gaviotas no hacen verano. Entonces vamos a escuchar ahora la segunda reacción a mi comentario. Les voy a explicar. Lo que pasa es que la pregunta que está haciendo Molusco, ustedes la están contestando muy bien. Pero yo quiero ir al podcast del Chombo, que hizo con Molusco. Primero que nada, es uno de los mejores podcasts que yo he visto. O sea, esto es real. Esto yo no estoy de lamboneo ni nada. Es uno de los mejores podcasts que he visto para gente que no tiene el conocimiento de los orígenes de nuestro ritmo. Y digo nuestro ritmo porque es el que yo he vivido toda mi vida. Yo no he hecho nada más. Y gracias a Dios, la música que me ha dado hasta el sol de hoy, lo que trabajo, es el reggaetón. Pueden decirle música urbana, pueden decirle lo que tú quieras llamarle, es reggaetón. El reggaetón es el ritmo, no es el delivery con que tú tiras. Y si alguien me, y si estoy mal, que me conteste Ulvi Rome, que son de los productores de reggaetón más conocidos en el mundo ahora mismo. Bueno, se hizo de noche, pero saquen la libreta de apuntes. Ok, Mario B. Antes que cualquier cosa, mucho respeto para ti, hermanito. Porque tú lo has tenido conmigo y eso dice mucho de ti. Y respetamos mucho tu opinión. Pero una opinión no necesariamente es la realidad del caso. Primero, el reggaetón es una palabra que inventaron ustedes, que fue el nombre que finalmente la industria terminó adoptando para referirse a un género. Dos, los géneros tienen características, en donde una de las características sí es el delivery con que tú tiras. Para no entrar en el reggaetón de una vez, te voy a poner el ejemplo del rock. El delivery de ninguno de ellos es susurrado ni suavecito. Es gritado, porque donde lo hagan distinto, o suena ridículo con el resto de las características, o adaptan el resto de las características al delivery. Y lo convierten en pop. Te sigo escuchando, muñeco. Miren, el Chombo dijo algo bien correcto. Esto empezó con influencias de otros países, de otros ritmos, y nosotros en Puerto Rico lo adaptamos y le pusimos el nombre reggaetón. No sé si fue Nelson, no sé si fue Yankee. El dembow, como se le conoce a algo que nosotros ponemos en el ritmo. Antes, cuando tú como cantante pedías un ritmo, decía, ponme qué sé yo ni qué, ponme un dembow. Nosotros sí. No le llamamos dembow por desconocimiento a que la canción se llamaba dembow de Chavarrán y después de Nando Boom. De Nando Boom. Y de Chavarrán también. Y de Chavarrán primero y después de Nando Boom. Nosotros no desconocíamos que era un término de ellos se agachan y ellos se agachan para mamar, porque el Chombo no lo dice así porque él no habla de esa manera. Él habla un poco más calmado y es lo que te estaba tratando de explicar. Toda la historia que hizo el Chombo está totalmente correcta. Sí. A donde yo me quiero dirigir es que el maestro Chombo, porque es un maestro de lo intelectual musicalmente hablando, sí, por la experiencia, él también tiene datos, que es eso que acaba de decir, y tiene sus opiniones. Cuando él se refiere al reggaetón en el podcast que hizo contigo, Molusco, él se refiere con un ejemplo de Héctor El Fadel y se refiere con un ejemplo de Teo Calderón, de cómo ellos rapeaban. Ese es el delivery y el flow del artista, ese no es el reggaetón. Ok, te voy a dar dos ejemplos más. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Ese es otro ejemplo, pero ahora es melódico. Sigue siendo reggaetón, pero ¿sabes por qué sigue siendo reggaetón? Porque aparte de eso, tiene dos cosas más que están abajo de ese canto melódico o delivery. El primero es el piano y el otro es el clásico pounder, el que mencionaste de Nando Boom. Y la novia siento tuyo, que con él te siente fría. Si quieres otro ejemplo, te lo doy. Mírame despacio, no mires el reloj, no quiero que la noche acabe. Delivery melódico. Yo no quiero amores, solo estos calentones. Sí. Al rato puede hacer que te abandone. Y delivery rapeado. Seguimos. Él dice, Chombo dice, el reggaetón es el que cantaba Héctor El Fadel y Tego. Ta, 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 ta. No, ese es el delivery de Héctor. Ese es el delivery de Tego. O sea, que Chombo está equivocado ahí. Yankee. Que Chombo se equivocó. No, escúchame. El Chombo te está dando su opinión en eso como él lo conoce. No, muñeco. Esa no es dique mi opinión. Eso es un hecho. Te acabo de dar dos ejemplos más que no se parecen en nada a Héctor El Fadel, ni a Tego, ni a Ñejo. Ahora tú le haces la pregunta a Ulvi Rome y Rome te están dando su opinión real y correcta de que lo que ellos llaman reggaetón de la mata, pero ellos no han dicho que lo que se está haciendo no es reggaetón.
¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? No quiero que se confunda esto aquí. No te estoy entendiendo. Te están diciendo que ya no hay mucho reggaetón de La Mata. Ellos te lo acaban de decir. Te lo repito. Wow, estamos escasos de... Estamos, perdón que te interrumpa. Estamos escasos de reggaetonero. Sí, de reggaetonero, pero de La Mata. Wow. No popero. Con lo cual se refieren al reggaetón crudo. Pero es evidente que también hay otro tipo de reggaetones melódicos, pero siguen siendo reggaetón. El problema es cuando empiezas a jugar y a cambiar las características de esa fórmula. Mire, gente, antes de yo hablar aquí hoy, para tú hablar contra el Chombo, y no es contra, es compartir ideas. Por lo que digo el Chombo, tú tienes que instruirte. Y puedo también decir mis datos y mi opinión. La opinión del Chombo es que el reggaetón, como él lo explicó en tu podcast, yo no estoy repitiendo algo que yo estoy repitiendo lo que él dijo. Él identificó el reggaetón como rapear encima del tumpa tumpa. Tumpa tumpa tumpa. El reggaetón es el ritmo. Nosotros no le llamamos reggaetón a la forma de cantarlo. El reggaetón es el ritmo. Ok, para lo que sigue me tuve que cambiar. Guarden las libretas y presten atención. El dancehall de Jamaica hizo como 7,000 instrumentales, pero aquí vamos a hablar de 5. Ahúseme Don. Hot Desire, o como le llaman ustedes, Tito, Panamá. Rich Girl. Bam Bam. Y Pounder. El ADN, el clásico de Nando Boom. Ustedes, Puerto Rico, tomaron esos 5 ritmos e hicieron 7,500 combinaciones con los sonidos de esos 5. Inicialmente empezaron con rapeo melódico y rapeo no melódico, pero siempre encima de esas 5 combinaciones de sonido. Ahí va la segunda característica de lo que ustedes le vendieron al mundo, utilizando la palabra reggaetón. Otra característica fuera de los arreglos básicos, el piano. Y la novia de... Pero si el piano aburre, puedes utilizar el bam bam alterado. Las bases, o sea, el beat, aparte de ser tumpa tumpa, tenía sonidos específicos. Y lo que está arriba, lo que tú le llamas delivery, es una combinación de canto melódico, tú me robaste el corazón, rapeo melódico, ya tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo ser, y rapeo cerrado. Yo no quiero amores, solo estos calentones, al rato puede hacer que... Esa es una fórmula, ya saliéndose de esos 5 ritmos principales que mencioné. Pero está bien, sigue siendo reggaetón porque tiene las otras características. El mejor ejemplo que les puedo dar de eso siguen siendo Zion y Lennox. Zion es tan melódico que fácil podría rayarse en pop. Pero no lo es, por dos razones. Porque tiene a Lennox. Puro, sincero y leal. No vas a encontrar amor como el mío en ningún lugar. Que lo devuelve a la fórmula. Y porque Zion y Lennox tienen un sonido juntos, que forman parte de la historia del reggaetón de ustedes. Por ende, jamás podremos decir que son poperos, como dicen ustedes. Pero jamás me podrás decir que aunque te salgas de toda la fórmula entera. Que te sueñe que te quiero tanto. Mire, me gustó, me pegué, le invité y bailemos. Lo único que queda de reggaetón ahí, en esa pizza, es la masa. Pero arriba de eso le echaron arroz, fideos, un par de cubos de hielo, pero le quieren seguir llamando pizza de pepperoni. ¿O creen que solamente porque siguen usando un tumpa tumpa automáticamente le pueden llamar reggaetón? Porque lo dicen ustedes, pues. Te voy a poner ejemplos de tumpa tumpa que no son reggaetón ni nada similar. Entonces, Mario, con todo el respeto que tú te mereces. No, es más, con el respeto que se merecen los 5 colegas que están ahí. No, espérate. Con el respeto que se merecen los 5 colegas que están ahí, más Molusco. Escuchen lo que va a salir de mi boca. ¡Escucha, mortal! Lo que les voy a decir no viene con odio ni con menosprecio, sino con honestidad y amor de familia. El problema que ustedes tienen, porque tienen varios. Yo soy panameño y te puedo enumerar 23 problemas que tienen los panameños. Todos los argumentos que he escuchado vienen de una perspectiva de que como ustedes inventaron la palabra que se usó para llamarle a un género, mejor dicho, a una fórmula dentro de un género, ustedes también la pueden romper cuando ustedes quieran, porque la palabra es de ustedes, pues. Entonces, cuando yo digo que el reggaetón ha muerto, hablo de la fórmula que hacían, que dejaron de hacer, pero quieren que todo el resto del mundo le siga llamando reggaetón, porque inventaron la palabra, pues. Con mucho respeto, no muñeco. La música tiene reglas. ¿Y por qué hemos llegado a este punto? Por lo siguiente. Porque ustedes le entregaron su esencia y el patrón rítmico, con nombre y todo,
a una industria. Lo cual sí tenía que suceder porque estamos hablando de la industria de la música. Pero no así. Porque esa misma industria, después de mirarnos mal a todos, los que hacíamos esa fórmula cruda de la mata, como dicen, cuando se les acabó el combustible de su lado, les compró el auto a ustedes y se pasaron para acá. Pero no solos ni obligados, con el consentimiento y la ayuda de ustedes. Y cuando los poperos dijeron, hey, pero honestamente ahora que estamos sentados acá en este auto, no nos podemos llamar reggaetoneros. Y la industria dijo, tranquilo Bobby, tranquilo, ahora nos vamos a llamar pop urbano. Y ustedes todos son artistas urbanos. El reggaetón va sentado ahí atrás. Es más, ya nos cuesta decirle música latina. Cuando tengo a Drake, Tyga, Justin Bieber, Katy Perry y Nicki Minaj. Y se acaba de bajar del auto ahí atrás Cardi B. O sea, música anglo por todas partes. Pero tú quieres que le sigan diciendo reggaetón. Entonces, con esto yo no estoy ni desprestigiando, ni desmeritando, ni menospreciando a ningún artista pop. Ellos son artistas en todo el sentido de la palabra. Pero ahora te voy a definir con la siguiente analogía cómo opera el pop. Y la razón por la cual yo digo que no es un género. Y les voy a pedir que tomen esta analogía no desde el punto de vista despectivo, sino desde el punto de vista operativo. O sea, cómo funciona. El pop es como si fuera un parásito de todos los géneros, que se le pega, se alimenta de lo que necesita de otro género bien establecido y lo convierte en otra cosa. Y sigue su camino como pop. El pop dentro del universo de la música es un agujero negro que absorbe todo lo que está alrededor. Y no me usen más la historia de la evolución, que yo sé de eso. Y también sé de dinero. Yo, en materia de música, admiro y respeto mucho a Puerto Rico. Yo no juego al dolor ni me hago la víctima. Lo que hago es decir la verdad. No mi opinión, las cosas como son. Toda la gente que me sigue en esta plataforma y ha visto mis videos sabe que yo no tengo ningún tipo de desprecio por ningún género. Lo explico y les entrego la información como es. A tal punto de joderme yo y no monetizar con tal de presentarle la música a ustedes y sacarlos de la ignorancia dentro de mi capacidad. Así que un respeto muy grande para todos los muñequitos boricuas. Y vamos a poner las cosas en su lugar y seamos adultos y honestos. Una última cosa, y espero que ustedes sepan quién se está beneficiando musicalmente del abandono del reggaetón de la mata. Te lo dijo el Chombo.